mis suscriptores de YouTube, ¿cómo están? Voy a dar un poco de espacio porque pues, la primera vez andé muy rápido. Y pues estamos aquí de nuevo haciendo la tercera parte de este blog que se llama Un Colombiano en Nueva York. Entonces ahorita nos vamos a dirigir a la caminata de Northern Boulevard, donde va a estar la reina, la Miss Universo Paulina Vega, y donde va a estar el alcalde, el gobernador y muchos presentadores de Univision, que es un canal de aquí de Nueva York. Entonces va a estar eso a todo dar. Nosotros estamos con la bandera, mi mamá también está con la bandera, y por casualidad ayer vi un pedacito de ese acontecimiento tan especial que fue Sábados Felices. Y la verdad que lastimosamente no nos grabaron mucho, nos grabaron un poquito nada más, pero fue entrecortado. Pero la verdad que fue una experiencia inolvidable, que sí, valió la pena el sacrificio, y valió la pena la esperada de 4 horas. Y entonces ahorita vamos a ir a hacer la caminada de este gran acontecimiento, que es la caminata de Colombia, para allí ya terminar ya con nuestro 20 de julio, nuestro día de la independencia de Colombia. Entonces aquí estamos de nuevo. Son las 9 de la mañana y el programa comienza a las 11 de la mañana. Mi mamá me está llamando, así que los dejo y nos vemos. Adiós. Stop building these walls of concrete. We've got the world at our feet. Don't let go, we're strong. Nothing will ever make us strong. Cause I know that we are forever and ever. When it's you. Nos va a coger un poquito la tarde, entonces ahorita estamos yendo rapidito a Northern Boulevard, y pues para coger puesto, y porque eso se llena mucho. Y pues estamos aquí en Manhattan. Esto es Manhattan, esto es la estación de la 34, y esto es un poquito de Nueva York, para que conozcan la estación de tren. Aquí donde queda Macy's, la tienda más grande de Nueva York. Entonces ahorita hablamos y espero que les guste este pequeño video. Adiós. We'll be right back.
Hola a todos mis seguidores, estamos aquí esperando el tren 7 que nos vamos a ir a la 82 y entonces estamos aquí esperando el tren. Es un poco demorado porque todos los domingos siempre se demora mucho por cuestiones de las vías y todo eso, pero pues aquí estamos ya son las 11, ya comenzó la caminada. Entonces aquí yo soy el único colombiano que tiene la bandera, entonces aquí estamos esperando el tren, ya va a llegar y espero que llegue porque pues yo quiero ir a caminar hasta, por lo menos tomar una foto con la reina Paulina Vega. Entonces aquí estamos esperando el tren, entonces estamos hablando, ¿ok? Hola a todos mis seguidores, ¿cómo están? Estamos aquí esperando la caminata y entonces ya viene para acá, está bastante lejos, pero pues aquí hay mucho colombiano y se siente chévere estar con nuestros compatriotas aquí grabando desde Queens, Norton Boulevard. Este es Norton Boulevard, donde hay mucho colombiano, y entonces estamos aquí esperando que pase la reina, que pase todos los presentadores de Univisión y el alcalde y el gobernador. Vamos a ver si alcanzamos a hacer unas foticos para Facebook, para el video. Y espero que les guste este pequeño video. Este va a ser muy diferente a la primera parte. Y espero que les guste. Entonces estamos hablando y disfruten de este video, ¿ok? Of concrete, we've got the world at our feet. Don't let go, we're strong. Nothing will ever make us strong. Cause I know that we are forever and ever.
hombre. Por aquí no. Thank you.
quieren venir acá. Mi querida tierra, donde aflora el café, donde las hermosas chapuleras recolectan el mejor producto de la tierra, de donde nace la caña de azúcar, con la que se producen gran cantidad de productos y dulces. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía, cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Colombia es mi tierra, la que yo nací a mis ancestros. Hoy me siento solo y frío, lleno de distintas personas, de distintos países, pero ninguno como la gente de mi tierra, cariñosa y amable. Señor ternurito querido, cuánto me haces falta.
No hay otro lugar como el tuyo, mi tierra, llena de paisajes hermosos y sus dos mares. Hace que mi alma se renueva. Pero con estos edificios llenos de cementos, me hace sentir solo y vacío, pero siempre te pienso, mi tierra querida. Mujeres hermosas que adornan tus calles, y hace soñar a hombres de todos los rincones del planeta. Recuérdame y abrígame, mi querida Colombia.